Buenas noches a todos, sean bienvenidos a un nuevo live. En este caso nos toca aprender sobre API REST con Laravel. Prácticamente es el tercer live que realizamos con, en este caso, de API REST. Ya habíamos hecho uno sobre Node.js y otro en NetCore. En este caso vamos a aprender otro con un nuevo framework, en este caso Laravel. Una nueva herramienta, como quieran llamarle. Si nos ayudan a compartir la transmisión para poder llegar a más personas, mi nombre es Cristian Sánchez, me había presentado antes. Hoy tenemos un nuevo invitado de Honduras, de aquí de Honduras, en este caso Iván Peña. Y también hacerle la invitación a otras personas, ¿verdad? Que si quieran unirse a este equipo para poder compartir sus conocimientos, son bienvenidos. Siéntete libre de formar parte de este gran equipo para poder compartir nuestro conocimiento y así aprendamos todos juntos. Le voy a dar la bienvenida en este caso a Aaron Lemus, que es parte del equipo también de Optin, y para que nos dé unas palabras de bienvenida y le damos la entrada aquí a Aaron. Hola, buenas noches. Como dijo Cristian, los invitamos a compartir sus conocimientos. Aquí el compañero va a dar el curso de fundamentos de API REST con Laravel. Pongan bastante atención y después les va a pasar el repositorio en GitHub para que copien y hagan su propio proyecto con eso. Correcto, entonces le vamos a dar la entrada en esta tarde a nuestro expositor, en este caso Iván Peña, y nos va a comentar quién es él, cuál es su experiencia y toda su biografía. Bienvenido Iván, muchas gracias por Buenas aceptar la noches. invitación. Buenas noches. Gracias, Cristian, por la invitación que me hiciste. Y bueno, aquí estamos para aprender y para enseñar un poco de todo lo que sabemos. Y en esta ocasión me tocó a mí para enseñarles un poco sobre API REST en Laravel. Bueno, yo me dedico básicamente al desarrollo de software en el día a día. Trabajo en una empresa de desarrollo. Entonces, básicamente tengo fundamentado en la vida real todo lo que utilizo. Me dedico a la parte del backend y también toco parte del frontend y desarrollo de aplicaciones. Tengo también experiencia en la parte de manejo de servidores con AWS y más que todo eso y el deploy de aplicaciones. No sé si iniciamos ya con la presentación para iniciar, Cristian. Sí, si nos ayudas a compartir la pantalla y obviamente dar la invitación a las demás personas para que compartan el link y así podemos llegar a más personas, sí, a más personas. Entonces, iniciemos. Nos ayuda compartiendo la pantalla para Listo, ahí aquí la está. tenemos. Bueno, entonces, listos y preparados. Comencemos a aprender en este caso el árabe. Bueno. Ahorita vamos a iniciar de fundamentos de API REST con Laravel. Lo primero que vamos a ver, bueno, me voy a presentar nuevamente. Como les decía, soy Iván Peña. Aquí están mis datos de contacto, por si quieren, Twitter o pueden ver mi repositorio en GitHub. Y como les decía, soy full stack developer. Me dedico al desarrollo backend, al frontend con frameworks como Laravel y en frontend utilizamos un poco de Angular, desarrollo de aplicaciones móviles nativas y, como les decía, también el manejo de servidores en AWS. Ok, iniciamos entonces con lo primero y esencial para comprender qué es un API REST. Entonces, las API REST son un estilo de software, una arquitectura que utilizamos para comunicar diferentes sistemas entre sí, utilizando el protocolo HTTP con sus diferentes verbos que existen, que son el GET, el POST, el PUT y el DELETE. Entonces, básicamente las API REST nos sirven para comunicar diferentes sistemas que hayamos creado entre sí con una misma base de código para poder interactuar, por ejemplo, con nuestra base de datos o cualquier otro tipo de lógica que queramos compartir entre diferentes sistemas.
Ok, ahora vamos a ver la arquitectura que normalmente se utiliza, el diagrama de cómo trabaja un API REST. Tenemos diferentes clientes de diferentes tipos de dispositivos. Estos pasan por internet a nuestro servidor donde está alojado nuestro servicio REST. Y luego de ahí tenemos nuestra base de datos que podemos utilizar para consultar diferentes datos, crear, eliminar o actualizar datos que tengamos. Ok, y ahora vamos a ver con Laravel. Porque para ponernos en contexto de cómo crear un API REST en Laravel, vamos a ver qué es Laravel. Bueno, entonces Laravel es un framework de código abierto basado en Symfony y es con el lenguaje PHP. Bastante potente, tiene bastante elegancia en el en su sintaxis de código. Trabaja bajo la estructura MVC y tiene influencia con estos diferentes frameworks que son Ruby on Rails, Sinatra y un poco de ASP. Entonces, si manejan cualquiera de estos, van a hallar cierta similitud en cuanto al trabajo con Laravel. Luego tenemos sus características. Tenemos un sistema de ruteo con RESTful, o sea que admite todos los métodos. Su motor de plantillas, si queremos hacer vistas cuando estamos en el MVC, para crear nuestras plantillas, utiliza el motor Blade. Para ORM, para trabajar con bases de datos, tenemos Eloquent. Este es el que nos sirve para estar gestionando los datos con nuestra base de datos. Está basado en Composer, entonces para poder trabajar con Laravel necesitamos Composer. Luego tiene también soporte para caché, el soporte que les decía de MVC para trabajar en modelo vista controlador y también usa componentes de Symfony, porque en el interior el Laravel tiene el core, su core está escrito en lógica de Symfony, entonces comparten bastantes cosas de componentes y cómo trabajan. Ok, ahora vamos a ver qué herramientas vamos a utilizar para poder desarrollar el proyecto que vamos a hacer durante el tutorial. Vamos a utilizar WAM Server o CHAMP. Vamos a instalar Composer, luego instalaremos Laravel y luego utilizaremos un editor de código. Dentro de mi recomendación está Visual Code o PHP Storm. Luego también tenemos que utilizar una herramienta que nos sirva para estar consumiendo el API que estamos creando. Entonces vamos a estar utilizando Postman y GitHub, que es donde vamos a almacenar el repositorio final ya con nuestro proyecto. Por si quieren descargar el proyecto o irlo a revisar, esta va a ser la URL del repositorio donde va a estar almacenado. Y bueno, manos a la obra. Vamos a iniciar entonces a codear un poco. Bueno, primero vamos a iniciar con la instalación de las herramientas. En este caso vamos a utilizar WAM Server. Entonces necesitamos descargarlo. Aquí depende de la versión de bits que tengan en su sistema operativo, si es de 32 o 64, lo descargan. El WAM Server nos sirve básicamente para crear un servidor local que tenga ya soporte para PHP, Apache y MySQL. Vamos a cancelar la descarga, ya la teníamos descargado. Descargas y aquí tenemos la instalación del WAM. Ok, esperemos a que cargue.
Nos está pidiendo permisos de administrador, le vamos a dar que sí. Y básicamente aquí solo es dar siguiente, como todo instalador de Windows, siguiente, siguiente, siguiente e siguiente e instalar. En este caso, hasta aquí voy a dejar la instalación porque ya lo tengo previamente instalado. Vamos a cancelar. Ahora, luego de ver la primera herramienta, la segunda que vamos a utilizar, como teníamos en la presentación, es Composer. Entonces, ahora vamos a buscar Composer. Ok, les voy a hablar un poco de Composer y por qué tenemos que instalarlo. Composer es el manejador de paquetes que utiliza PHP para estar manejando todos los tipos de paquetes o dependencias que utilicemos durante nuestros proyectos. Si vienen de un poco del mundo de JavaScript, básicamente es como cuando instalamos cualquier otro paquete por medio de NPM. Entonces, básicamente eso hace Composer. Entonces, aquí solamente sería descargar. Y descargamos. Como ven, pesa poco, solo es un mega y medio. Vamos a siguiente. Luego damos siguiente, siguiente. Chequea que esté instalado PHP, pero en este caso, como ya lo tengo instalado, por eso me está lanzando un error. Ya tengo instalado Composer. Entonces, básicamente solo es darle siguiente, siguiente, siguiente. Y luego tenemos otra herramienta que utilizaremos, que será Laravel, que debemos instalarlo. Obviamente, ocupamos Composer para instalarlo. Entonces, abrimos nuestro terminal. Vamos a irnos a la página de Laravel. Y a la parte que dice instalación. Y lo que ocupamos hacer es esto. Copiar esta línea de código en la terminal. Y que se instale. Previamente, sería bueno comprobar que tengamos Composer bien instalado. Entonces, podemos escribir en nuestra terminal Composer --v para ver qué versión de Composer tenemos instalado. Composer--version. Ok, aquí está. Tenemos la versión 1.8 instalada y ya sale la fecha de instalación. Y otra cosa, antes de ejecutar el comando de instalación de Laravel, sería bueno también checar que esté instalado PHP. Y sí, aquí está. Y la versión con la que estoy trabajando es la 7.35. Ok, entonces luego sigue simplemente hacer la instalación del Laravel. Ahí comenzaría la instalación. En este caso la voy a cancelar y de igual forma porque ya la tenemos previamente instalada. Ok, vamos entonces a cerrar por ahorita la terminal. Entonces ya tendríamos Laravel instalado, ya tendríamos Composer. Ahora lo que nos falta es un editor de código. Como les decía, pueden usar el editor de código que ustedes deseen. De preferencia, mi recomendación es que usen Visual Studio Code o PHP Storm. Y luego ocupamos esta otra herramienta, que es Postman. Postman básicamente es un cliente para consumir API REST y poderlas estar testeando. Entonces nos venimos al sitio de Postman
vamos a descargas y descargamos la herramienta para nuestro sistema operativo, siempre 32 o 64 bits, y guardamos el instalador. De igual forma, ya lo tengo previamente instalado y básicamente solo es como los otros instaladores, dar siguiente, siguiente, siguiente. Bueno, entonces vamos a iniciar ya codeando, creando nuestro código. Entonces abrimos la terminal y vamos a ver. Una vez instalado nuestro WAM, nos tuvo que haber creado una carpeta que se llama de igual forma, WAM. Luego dentro de esta hay una carpeta que se llama www, que es básicamente donde se guardan todos nuestros proyectos. Ahí están guardados todos nuestros proyectos que estemos utilizando, programados en PHP, o en este caso Laravel. Y vamos a hacer ahorita, sería iniciar nuestro servidor WAM. Básicamente solo sería abrir WAM, WAM server, le damos que sí, nos pide permiso, le vamos a dar que sí. Ahí está iniciando el servidor de WAM. Listo, ahí está iniciado. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarnos sobre la carpeta que les acabo de mostrar, www. Entonces vamos a irnos a cd punto punto. Ok, ya estamos sobre la carpeta, sobre C, la unidad C. Vamos a dar cd WAM, la cd www. Ok, ahí estamos ya. Ahora vamos a escribir el siguiente comando, que sería Laravel new, y lo que sigue es el nombre de que vamos a dar a nuestro proyecto. En este caso vamos a hacerlo sobre notas-app. Okay. Ahí está ejecutando el comando y se está creando nuestro proyecto. El cliente de Angular, de Laravel, está instalando todas las dependencias y creando todos los directorios que va a utilizar. Esperamos unos minutos. Y bueno, en lo que esto se instala, vamos a ir creando una base de datos, que es la que vamos a utilizar, porque vamos a conectar el API REST que vamos a programar, la vamos a conectar con MySQL para hacer un CRUD. Entonces vamos a irnos al PHP MyAdmin. Iniciamos sesión. Vamos a irnos a la parte de base de datos y vamos a crear una nueva que se llame notas. Vamos a darle crear. Ahora vamos a crear una tabla. Vamos a ponerle tres columnas. Y el nombre de la tabla, de igual forma, va a ser notas. Vamos a continuar. Y solo vamos a requerir tres campos. Un ID, un título y una nota. El campo de ID lo vamos a hacer que sea la clave primaria y que sea incrementado.
Luego vamos a crear título, va a ser de tipo varchar, le vamos a poner una longitud máxima de 50 caracteres y nota lo vamos a poner de 255. Listo. Y vamos a darle guardar. Listo, ahí ya estaría creada nuestra tabla para luego proceder con la creación del CRUD. Vamos a ver cómo va la instalación. Aún le falta, vamos a esperar un poquito. Vamos a ver, vamos a ir avanzando mientras se sigue instalando esto. Otra parte que sería la creación de un dominio local para poder desarrollar y ejecutar nuestra aplicación. Entonces, abrimos el localhost, nos abre la página del WAMP server. Y nos venimos aquí a la parte que dice herramientas y le damos agregar un virtual host. Luego le vamos a dar un nombre. Notas-api.local. Y le pasamos el directorio donde está almacenado el proyecto. Sería notas con API y que apunte a public. Ok, copiamos la dirección. Vamos a cambiar las contraplecas y vamos a iniciar. Ok, al parecer no se nos creó. Vamos a volver a intentar. Crear. Iniciar creación. Ok. Ahí está listo. Ya fue creado nuestro directorio. Vamos a ver cómo sigue la instalación. Aún está instalando dependencias. Este proceso de... Siempre que creamos un proyecto, por lo común siempre demora su tiempo porque hace la mayor parte de toda la instalación de las dependencias de Laravel. Son varias. Si pueden ver, aquí está instalando todos los paquetes. Entonces se tarda su tiempo. Vamos a esperar un poco. Y vamos a ver. Ya tenemos creada esto. Bueno. Les voy a comentar un poco sobre las bondades o un poco sobre cómo Laravel me ha servido en el día a día para llevar a cabo proyectos. Laravel es bastante bueno porque te facilita la creación de cualquier API. Básicamente en minutos puedes crear cualquier API básica que necesites. Con poco código y sin mucho problema. Además, a la hora de hostear o pasar a producción nuestra API es bastante fácil porque lo podemos hostear en cualquier tipo de hosting que son relativamente baratos. Los hosting que existen para PHP, entonces en cualquier tipo de hosting que admita PHP podríamos hostear todos nuestros proyectos que estén con Laravel.
Bueno, aquí ya terminó la instalación. Y vamos a ir. Y listo, aquí ya está creado todo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro proyecto. Entonces, yo voy a estar utilizando el editor de código PHP Storm para estar trabajando con este proyecto. Vamos a ver, menús abierto. Aquí está abierto, vamos a darle open. Open y ahora vamos a ir a buscar la carpeta, siempre basándonos en C. Luego vamos a buscar WAMP 64 y www, y luego nos vamos a nota-api, que sería la carpeta, y damos OK. Ahí ya nos aperturó el proyecto. Ahora lo que está haciendo nuestro editor es indexando todos los archivos. A ver. Y aquí ya estaría abierto nuestro proyecto. Entonces, voy a pasar a explicarles un poco sobre la estructura de las carpetas que se nos generó al crear el proyecto de Laravel. Ok. Como primera carpeta, tenemos la carpeta de app, que es una de las más importantes porque básicamente aquí es donde se almacena todo nuestro código, todos nuestros controladores, modelos, lógica de negocio, básicamente todo estaría almacenado aquí. Luego están para el trabajo con caché, con Bootstrap. Luego tenemos la carpeta de config, que es donde está la mayor parte de configuraciones de nuestra aplicación, por ejemplo, los cores, los middleware, las sesiones. Luego tenemos database, que esta ya es nativa de Laravel, para interacción con la base de datos. Luego tenemos public. La carpeta public básicamente es el directorio a donde se va a ejecutar siempre en nuestro proyecto y siempre arranca con el archivo index. Luego tenemos la parte de resources, que básicamente aquí es ya cuando creamos un proyecto normal, ya donde vamos a mostrar HTML. Entonces aquí crearíamos la parte de todas las pistas. Aquí almacenamos nuestro código JavaScript, una carpeta donde podemos hacer multilinguaje con Laravel, luego el SAS, que sería para todo el toda la parte de CSS utilizando SAS. Luego está la parte de views, que en views sería donde se almacenan todas las vistas, o sea, todo lo que podemos, todas las páginas que podemos estar viendo del Laravel, se almacenan aquí. Luego tenemos la carpeta route, que es donde se almacenan los archivos de configuración para todas nuestras rutas, ya sea del API o trabajo con la web. En este caso, el único archivo que vamos a estar tocando va a ser la parte de API. Más adelante vamos a estar tocando este archivo para estar configurando las rutas que van a tener acceso. Luego está la carpeta de storage. Estos son archivos del sistema propios del framework. Y luego está una carpeta de test, que es básicamente para cuando queramos hacer unit testing de todos nuestros métodos y todo lo que hayamos programado. Aquí se hace toda la parte de test. Y por último está la carpeta vendor, que es donde se almacenan todas las dependencias que
que instalar Laravel para poder trabajar, o todas las demás que luego nosotros le instalemos. Y luego tenemos un archivo importante, que es el archivo env, que es un archivo de configuración. Un archivo de configuración donde están varias variables globales que vamos a utilizar. Por ejemplo, la configuración a la base de datos. Si queremos configurar un servidor de correo electrónico, aquí lo realizamos. Y luego están archivos propios del framework. Y otro importante sería el archivo de composer.json, que es donde se almacenan todas las dependencias. Aquí está el JSON, donde están todas las dependencias del proyecto. Y básicamente esa es la estructura de carpetas de un proyecto en Laravel. Bueno, entonces vamos a comenzar creando nuestro primer método. Y vamos a iniciar creando nuestro primer controlador. Entonces, para esto, de igual forma, vamos a ocupar la terminal. Ahora nos vamos a situar sobre el proyecto que acabamos de crear, que es notas.api. Entramos a él. Y ahora vamos a ejecutar un comando, que es php artisan make controller. Y a nuestro primer controlador le vamos a crear el nombre de notas controller. Okay, damos enter. Listo, ahí ya fue creado nuestro primer controlador con Laravel. Para ver los controladores, nos vinimos a la carpeta app. Luego nos vamos a la parte de HTTP. Y luego acá hay una carpeta que se llama controllers. Y aquí está el controlador que acabamos de crear. Y aquí está un controlador en blanco, el que generamos. Y tenemos una opción de que si no la queremos generar en blanco, vamos a borrarlo. Queremos que ya se cree con todos los métodos básicos, podemos cambiar el método y agregarle una bandera más, que sería PHP artisan controller notas controller -r. Ahí viene y se creó otra vez, pero esta vez ya con todos los métodos de que se vamos a estar trabajando y vamos a estar utilizando: el método index, create, storage, show, edit, update y destroy. Entonces aquí estaría ya nuestro controlador. Ahora vamos a proceder a configurar las rutas. Iván, solo ahí, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, si nos, ¿sí?, puedes ayudar haciendo un poquito más grande la letra de la pantalla. Ok, ahorita. Muchas gracias. Ok, vamos a irnos a los ajustes entonces. Ponerle un tamaño un poco más grande. ¿Qué tal así, Cristian? Mucho mejor. Gracias. ¿Está bien o un poco más grande? No, está bien. A ver, okay. Si alguien pide que la aumentemos, te avisamos. Dale, me comunicas. Ok. Listo. Ok. Entonces, aquí estaría, como les decía, el controlador. Ahora vamos a pasar a configurar nuestras rutas. Entonces, nos venimos al archivo, a la parte que les había dicho, a la carpeta routes y al archivo que les había dicho anteriormente que íbamos a estar tocando, que es el de API. Y vamos a comenzar a crear nuestra primera ruta. Esta, que es la que viene por defecto, podemos eliminarla.
y comenzamos a escribir route group. Vamos a crear nuestro primer grupo de rutas. Vamos a pasarle un arreglo de parámetros. Middleware. Pero ahorita no le vamos a poner ninguna capa de middleware de seguridad. Ahora vamos a ponerle un prefix. Vamos a decir que estamos trabajando en la versión 1. Y ahora vamos a darle una función. Primero vamos a hacer algo antes de comenzar con las rutas, que va a ser, vamos a comentar esto por ahorita, va a ser testear que nuestro proyecto se esté ejecutando en la dirección que dimos. Entonces la que habíamos creado es notas api-local. Ok, vamos a unir al navegador y vamos a escribir http://. Nota-api-local. Ok. No nos arrancó. Vamos a reiniciar entonces el web server. Reiniciamos los servicios. Vamos a esperar que arranque. Ya se reinició, vamos a ejecutarlo otra vez. Y listo, ahí sí arrancó nuestra carpeta. Esta sería básicamente la vista que se crea por defecto cuando generamos un proyecto en Laravel. Y ahora vamos, ahora sí, a crear la primera ruta. Tenemos aquí el HP Store, vamos a descomentar esto. Y bueno, creamos un grupo de rutas. Los parámetros serían lo que le estaba diciendo. Ahorita no le vamos a poner ningún tipo de seguridad o middleware. El prefix que le vamos a poner va a ser B1. Que básicamente esto solo es para agrupar nuestras rutas y decirle que, digamos, tenemos diferentes versiones de API, entonces podemos irlas diferenciando con esto en las diferentes rutas por si hacemos actualizaciones. Entonces esto nos sirve para eso, para agruparlas de esta forma. Y ahora sí, vamos a crear una función. Y abrimos objetos, ponemos punto y coma. Y ahora vamos a llamar a nuestro controlador. Y le escribimos route y tomamos un recurso y le pasamos unos parámetros que sería, vamos a ver, enter. Y el primer recurso que le vamos a poner, le vamos a colocar notas, va a ser nuestra primera dirección. Y este tiene que apuntar al controlador que acabamos de crear, que se llama Notas Controller. Ok, ahí estaría creado. Notas Controller, vamos a verificar que todo esté bien. Sí, está bien. Y bueno, aquí sería... En este grupo de rutas, si queremos agregar algún otro controlador, simplemente seguiríamos agregando a este arreglo que estamos haciendo. Perdón, aquí me equivoqué. Es
resources, porque son diferentes recursos que vamos a estar pasando. Entonces, si queremos crear otra que se llame usuarios, aquí podríamos estar agregando otra que sería otra ruta, y a qué controlador va a estar apuntando. Entonces, podemos seguir agregando N cantidad de controladores que vamos a estar utilizando. En este caso, nos vamos a quedar solo con notas, que es el que acabamos de crear. Y vamos a irnos al controlador y vamos a testear de que se esté ejecutando. Entonces, vamos a escribir aquí un return, que la función index nos devuelva algo. Return response, y vamos a escribir el típico hola mundo. Ok, guardamos. Y vamos a venirnos primero al navegador y vamos a probar aquí. Entonces vamos a escribir el prefijo que colocamos en la configuración de la ruta, luego con traplesca el nombre del recurso que le dimos, que es notas, y vamos a dar enter. Esperamos a que nos cargue y nos dice que no fue encontrado. Vamos a ver qué hicimos mal. Notas controller. Ok. Vamos a ejecutar un comando en la terminal para checar. Este es bastante útil para checar si nuestras rutas están bien creadas o qué rutas tenemos creadas. Entonces, nos sirve para estar visualizando en una tablita todas las rutas con las cuales está disponible. Entonces, vamos a ejecutar el comando php artisan route puntos, listo. Enter. Vamos a esperar a que cargue la lista. Okay, ahí ya nos generó la lista de rutas que tenemos. Y vamos a verificar que todas estén bien. Y aquí está. Por ejemplo, la primera que aparece es la del Middleware Web, que son es la página que vimos cuando abrimos yo solo el notas-local. Esta es la URL que carga por defecto. Y luego están las otras rutas que se crearon con cada uno de los métodos que nosotros le dimos al cargar aquí, enlazar el controlador, notas controller, carga cada una de estas rutas. Estaría en la primera, que sería siempre el método index. Luego, que sería para mostrar datos. Luego en un método post, para enviar datos. Luego tenemos otro get. Tenemos también otro get por aquí, que estos no los vamos a estar utilizando. Luego tenemos el put, que sería para estar actualizando una de nuestras notas. Y luego tenemos el delete. Okay. Entonces, vamos a guardar y vamos a verificar. Otra vez, vamos a verificar que esté bien la ruta que estamos escribiendo. Ah, ok, aquí está el error. Entonces, todo en las API siempre apuntan a este subdominio, a este subdominio o contrapleca de nuestro proyecto, que sería API. Luego sería así el prefijo que le dimos y luego el nombre del recurso, que sería notas. Vamos a darle enter. Esperamos. Database name incorrecto. Ok, vamos a hacer algo que está buscando el nombre de la base de datos Laravel, y obviamente en nuestro servidor local esa base de datos no existe, entonces por eso nos está arrojando ese error. Vamos a ir de un solo a configurarlo, entonces, a nuestro archivo .env.
y vamos a ponerle aquí el proveedor de base de datos, y va a ser MySQL, igual, es un localhost, el puerto que va a estar utilizando la base de datos, 3306, y el nombre de la base de datos, que en este caso nosotros le llamamos notas. Ok, vamos a cambiarlo entonces. Vamos a ponerle notas. Y nuestro servidor, ahorita nuestro servidor local no tiene contraseña, entonces vamos a dejarlo en blanco. Vamos a ir otra vez al navegador. Vamos a recargar. Y nos está lanzando otro error, vamos a ver. Target class. Target class no existe. Okay, vamos a ver. Verifiquemos the group, los parámetros. El middleware vacío por ahorita. Ok, blanco. Repeats, B1, function. Y los recursos que voy a ir a recorrer. Return response. Ok, al parecer está bien. Ok, listo, ahí está. Al parecer el error que teníamos básicamente es que en nuestra API, la parte de la configuración de middleware, lo que está esperando no es un string, sino que está esperando un arreglo de datos. Y para solucionarlo simplemente vamos a pasarle un arreglo vacío. Entonces, de esta forma solucionamos el error. Y ahí nos está devolviendo el típico hola mundo de nuestro primer método. Y vamos a pasar a utilizar otra herramienta que es con la que vamos a estar testeando nuestras rutas, y la herramienta es la que les había dicho, que se llama Postman. Vamos a abrirla y aquí estaría. Esta es la interfase de Postman. Lo bueno de Postman, tiene, a diferencia de un navegador común, este nos permite estar enviando datos, ver todo el tipo de respuestas que nos ha dado, nuestras peticiones, y guardarlas, agruparlas, crear en grupos de trabajo, también nos permite Postman. Y vamos a pasar entonces. Vamos a copiar la URL, vamos a cerrar esto aquí y vamos a usarlo en Postman. Vamos a darle a enviar. Igual, ahí estaría el hola mundo. Bueno, ahora vamos a probar, modificar un método post. Y para el método post, según nuestras URLs que están aquí en el router list, es el método storage. Entonces vamos a ir a ese método y vamos a modificarlo. Entonces vamos a hacer algo básico, le vamos a enviar un texto y simplemente lo vamos a imprimir. Entonces le vamos a dar un return response que nos devuelva de request, que sería la variable que pasa por parámetro, donde se almacenan todos los datos que vienen por post, y lo que le vamos a imprimir sería nota. Okay. Ahí guardamos. Vamos a pasar a Postman y vamos a crear una nueva pestaña. Vamos a crear una nueva pestaña. Vamos a pegar la misma URL. Nada más que ahora vamos a cambiar de método. Ahora vamos a estar utilizando el método post. Y adicionalmente vamos a agregar en el body
Vamos a agregarlo como JSON. Vamos a verlo como JSON aquí. Y nota sería que está esperando nuestro método. Entonces creamos el elemento nota. Y le vamos a dar el valor de primera nota. Okay, vamos a darle enviar y vamos a probar si se envió. Este nos debería devolver lo mismo que estamos enviando. Y aquí está. Nos devolvió primera nota. Entonces ahí ya tendríamos programados los primeros dos métodos básicos y fáciles para nuestra API Laravel. Como han visto hasta ahorita, es bastante fácil levantar cualquier API REST con Laravel. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de conectarlo y crear ya con la base de datos. Entonces para esto vamos a venir y vamos a crear nuestro primer modelo, que sería la tabla que estamos utilizando. Vamos a venir y escribir el comando php artisan make model. Y el modelo le vamos a crear, colocar el nombre de nota. Damos enter. Esperamos a que se cree. Y ahí ya fue creado el modelo y este se nos agrega a nuestra carpeta raíz de app. Si venimos a app, aquí se ha creado este que es nota. Ahí estaría nuestra clase que extiende de modelos y lo que pasamos a hoy sería a decirle cuáles van a ser sus campos. Entonces vamos a dar protector table y le vamos a dar los valores que va a tener. Los valores que damos aquí básicamente son el nombre de todas las columnas que le colocamos a nuestra base de datos, a nuestra tabla, perdón, en nuestra base de datos. Vamos a dar examinar. Y aquí están los nombres, sería ID, título y nota. Entonces colocamos eso, aquí, ID, barra, título y por último nota. Ahí estaría ya la estructura de nuestra tabla. Y vamos a definir otros parámetros. Public, vamos a darle tab. Como en este caso en la tabla no agregamos esto, vamos a ponerle que son falsos, porque no lo estamos utilizando. Ahora vamos a crear otra variable importante que sería para definir el nombre de la tabla o la vista que estamos utilizando. En este caso sería notas, el nombre de la tabla. Y por último vamos a definir cuál es nuestra primary key de esta base, de esta tabla. Que sería ID. Okay. Ahí ya estaría nuestro modelo creado. Y vamos a crear ahora una carpeta donde vamos a almacenar los repositorios o donde colocamos un poco de lógica de negocio detrás de nuestros modelos. Entonces vamos a irnos a crear la carpeta. Vamos a poner mkdir, estamos dentro de notas, ahora vamos a ir a colocarnos sobre app, barra, y la carpeta la vamos a llamar repositorios.
bien. Que, por eso. Antes vamos a colocarnos sobre app TV app y aquí sí vamos a dar mkd. Ok, ahí ya se nos creó la carpeta y lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva clase. Una nueva clase de PHP y le vamos a colocar el nombre de notas repositorio. Ok, damos enter y aquí estaría ya creado el repositorio de métodos para interactuar con la base de datos. Entonces vamos a programar primero el método index, que vamos a hacer que nos devuelva todo el listado. Lastimosamente, probablemente sea problemas técnicos, vamos a comunicarnos con Iván. Por mientras, vamos a aprovechar, en este caso, para ver los siguientes lives que tenemos programados para esta semana que viene. Muy pendientes del canal, tenemos programados 5 lives, en este caso, bueno, el de hoy, Fundamento IP Rust con Laravel. El día de mañana tenemos una introducción a Git, en este caso con Cristian Hernández, también de aquí de Honduras. Nos va a compartir sobre introducción a Git a partir de las 7 de la noche. El día martes tenemos la segunda parte de Git y GitHub con Cristian Hernández también. Y el día miércoles tenemos... Nos salimos, por decirlo así, del tema de la programación y nos vamos con Google Cloud Platform, con, en este caso con Omar Madrid, también de aquí de Honduras. Así que esperamos. Y el día jueves sería en todo caso la reprogramación del live de... Permítame, la reprogramación del live de... En este caso, de Arduino, el que tuvimos ayer. Y pues, en todo caso, lo haríamos el día jueves. Y por último, para finalizar la siguiente semana, el próximo domingo vamos a tener otro live, en este caso de User Experience y User Interface, si no me equivoco. Los fundamentos y el desarrollo de prototipos con Adobe XD. El siguiente domingo a las 6 de la tarde, así que les esperamos para y que no se pierdan estos siguientes lives. Cualquier cosa, igual dejamos abierta la inscripción para que todo aquel que quiera unirse pueda hacerlo. Así que les esperamos, vamos a esperar, estamos comunicándonos con
Iván Peña, seguramente conexión a internet es algo que no está en nuestras manos. Entonces, recordarles nuevamente, ¿verdad? La introducción al Git, mañana lunes. Este es 19, en la materia como tal. El jueves la reprogramación de Arduino, el live que tuvimos el día de ayer y que también por problemas técnicos no pudimos terminarlo. Y por último, para cerrar esta semana, la siguiente semana, perdón, sería el próximo domingo, Fabián Escoto nos va a exponer sobre prototipos en Adobe XD. Entonces, para que no se los pierdan, van a estar muy buenos. Y les esperamos en los próximos lives. Si quieren, permítanos un minuto para tratar de comunicarnos, en este caso, con Iván Peña. Vamos a leer por mientras los comentarios que habían dejado por acá. En el chat nos escribe Héctor diciéndole en este caso a Iván que es muy bueno compartir los conocimientos y verlo compartiendo los conocimientos, la verdad que sí. Compartir los conocimientos te ayuda a crecer profesionalmente. Entonces es muy bueno, en este caso, compartir los conocimientos con ustedes. Igual, si alguno de ustedes quiere hacerlo, puede contactarnos y como le colocamos aquí, siéntete libre de participar con nosotros. David Cafati nos mencionaba que dónde podemos encontrar los códigos y las presentaciones de todos los webinars. Mayormente los colocamos en la descripción del video al finalizar. Colocamos tanto el repositorio como en este caso la presentación. Si alguno de los videos no lo tiene, pues vamos a re revisarlos todos para verificar si todos los tienen. Para verificar que todos los tienen. Bueno, un saludo de Alex Coto que nos va a estar acompañando el próximo domingo. Así que les esperamos el próximo domingo. Muy buenos prototipos en XD. Saludo para Fabio, David. Bueno, aquí Ángel Sevilla mencionaba si PHP Store es de paga. Bueno, según la documentación oficial de JetBrains, que es su, por decirlo así, su creador, así como Microsoft crea Visual Studio, entonces, según la documentación, sí es de paga. Y ahí, pues, ahí les enviamos la URL de la documentación oficial de, en este caso, de JetBrains. Vamos a ver, y nos dice por acá, teníamos una pregunta, Luis Cantín desde Colombia, un saludo especial hasta Colombia, gracias por conectarte, prácticamente es la segunda vez o tercera vez, si no me equivoco, que te tenemos por aquí. Saludo a Colombia, y vamos a esperar a, en este caso a nuestro speaker, creo que ya se está conectando, tuvo seguramente algún problema técnico. Entonces, denos unos 2 minutos más, 1 minuto. Vamos a ver, teníamos otro. Saludos, Gabriel García. Estamos a la orden ahí compartiendo el temario o diferentes lives como tal. También hacerles la invitación, ¿verdad? Que se suscriban al canal, nos sigan en nuestras redes sociales. Prácticamente estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y compartan información de los próximos live. Ya están, si ustedes van al canal y buscan y ven los videos, ya están programados los próximos live que vamos a hacer, como les comenté. Son 5 live esta semana que viene. Vamos a estar bien atareados, como decimos. Entonces, para que no se los pierdan, comenzando a partir de mañana, ¿verdad? Introducción a Git. Cristian Hernández, va a estar muy bueno, va a ser a las 7 de la noche, hora de Honduras. Igual en Twitter estamos publicando los diferentes horarios, en este caso de Colombia y de todo México, todos esos tipos de horarios, para que no se los pierdan.
GitHub, Google Cloud Platform, y el día domingo cerramos con, en este caso, con desarrollo de prototipos en Adobe. Así que les esperamos. Y la semana del 25 tenemos hasta ahorita dos programados, que es uno de Google Cloud Build y otro de, en este caso, otro de inteligencia de negocio. Entonces, los esperamos. Hasta ahorita tenemos esos programados. Ya están los links aquí en YouTube para que puedan acceder a ellos. Así que les esperamos. Permítanme un minuto por mientras ya nos contactamos, en este caso, con Iván, pero tuvo problemas aquí de internet, entonces ya lo está solucionando al parecer. Permítanos unos minutos. Como les comentaba, este es el horario prácticamente oficial de la próxima semana. Quizás no sea muy bien. Tenemos las 5 lives programados ya en YouTube. Ahí están los links. Igual vamos a estar publicando al finalizar este en Facebook, en Twitter y en Instagram para que puedan, en este caso, acceder al link, y recordarles también que pueden poner la campanita para que, en este caso, YouTube les envíe una alerta de que ya inició, en este caso, de que ya inició el live, el workshop, que ya estamos en vivo. Entonces, también les invitamos a que nos ayuden a compartir información con sus amigos, compañeros de trabajo, de universidad, para llegar a más personas. Entonces, cuéntanos ahí en los comentarios
También sería bueno que nos comenten qué herramienta o qué live les gustaría ver, un tema específico, por ejemplo, de Angular, de React, de Flutter, de Dart, algún tema en específico de lo que usted desee aprender o qué herramienta, si nos vamos, quieren, desean ver algo de redes, algo de base de datos. Entonces, para que nos comenten ahí, por mientras se conecta Iván ahí en los comentarios. Porque hasta el momento tenemos a estos que les estamos mostrando en pantalla. Estos son para la próxima semana, así nos ayudan a compartir. Recuerden el día de mañana, introducción allí, entonces nos ayudan. Se ayudan a continuar Listo, ya tenemos a Iván Peña nuevamente. Disculpen los problemas técnicos. Estos problemas están fuera de nuestras manos, ¿verdad? Y continuemos con el live. Hola. Bueno, disculpas, pero ya resolvimos un poco los problemas técnicos que teníamos, entonces vamos a continuar ahorita donde nos habíamos quedado. Listo, ahorita te damos la entrada. Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, entonces nos habíamos quedado en, estábamos definiendo nuestra tabla. Ahora lo que vamos a hacer es definir nuestro repositorio. Entonces, este se encuentra en la carpeta que creamos, repositorio, y aquí vamos a poner todos los nombres de los métodos que vamos a estar utilizando. Vamos a colocar el primer método, que sería para que nos retorne todas las notas que han sido creadas. Vamos a darle public function obtener notas. Tener notas. Okay. Listo. Ahí está. Ahora vamos a darle que retorne de nuestro modelo notas, me retorne todos los registros. Okay, ahí está. Como ven, automáticamente se me hizo la importación del modelo nota, que está aquí arriba, views. De app nota. Si un caso no se les hace automáticamente, dependiendo de esto, depende básicamente más del editor de código que estén utilizando. El PHP Store lo hace automáticamente. De lo contrario, lo único que les va a tocar sería escribir esta línea para poder utilizarlo. Y ahí estaría obtener notas. Okay. Ahora vamos a irnos a nuestro controlador. Y vamos a crearle el constructor del controlador para que podamos utilizar vamos a ver, para que podamos utilizar el repositorio de nuestra tabla. Entonces vamos a crear una variable protegida que va a ser la que va a hacer la conexión con el modelo. Y vamos a crear hoy el constructor public function. Constructor, guión, constructor. Okay, ahí ya creamos el método y como parámetro vamos a pasarle el nombre de notas repository. Vamos a ponerle notas repository a la variable. Y ahora vamos a igualar, vamos a hacer que nuestra variable notas igual a lo que le estamos pasando como parámetro de notas repositorio. Entonces aquí básicamente es para que se cree una variable con la cual vamos a estar interactuando con la base de datos y la conexión la realice desde que arranca el controlador que estamos utilizando en su método constructor. Entonces ahora vamos a modificar entonces el método index.
vamos a quitar esto y vamos a hacer algo más. Ahora le vamos a agregar un método de la clase response que se llama JSON para que nos retorne el contenido que coloquemos aquí en formato JSON. Y vamos a irnos a nuestra variable notas y vamos a usar su método que se llamaba obtener notas. Ahora, como próximo parámetro al método JSON, vamos a pasarle el status code, qué código de status o de error queremos que nos devuelva. Estos códigos de status hay diferentes en HTTP. Por ejemplo, tenemos ese, el 200, que es cuando todo está bien. Vamos a verlo por aquí, HTTP. Aquí está, vamos a ver lista de estatus. HTTP. Aquí está. Códigos de estado. Vamos a verlos aquí. El normal es 200. Podemos habernos encontrado con algo otro típico en los sitios web, que es el 404, que es cuando no encuentra nada. Otro podría ser un error 500 cuando hay algún tipo de error interno de servidor. Entonces, aquí en la documentación de Mozilla, en la organización de Mozilla, aquí están documentados cada uno, para qué sirve y en qué momento debemos retornar los diferentes códigos de estado. Por ejemplo, el que estamos utilizando es el 200, que es cuando todo está bien. Podemos usar el 201 cuando todo está creado. Aquí nos dice que típicamente se utiliza cuando usamos la petición por medio de put. Tenemos 200, 204 y tenemos una infinidad. Hay varios tipos, entonces, por lo común, porque más yo he utilizado en el día a día, serían 200, el 200 que les había dicho, y por aquí tenemos otro, el 401, cuando queremos entrar a una URL que no estamos autorizados, el 400, que es cuando el método que estamos solicitando falló, este es el otro que utilizamos, y el 404, cuando el método que estamos llamando no existe, ese es el otro que utilizamos. Y por último, sería el 500, el más usado, que es cuando hay un error interno de servidor. Entonces, vamos a seguir aquí el código programando. Ok, ya hemos realizado return response JSON de notas. Y devuélveme las notas. Y devuélvemelo con un status code 200. Ok. Entonces vamos a venir primero a la base de datos, vamos a insertarle manualmente unos registros para que podamos visualizar algo de data. Vamos a ponerle primera nota. Esta es la primera nota. Vamos a ponerle esta segunda nota. Esta es la segunda nota. Ok, ahí ya creamos las notas. Vamos a darle continuar para que se inserten en nuestra tabla. Y ahí ya se insertaron las dos filas. Vamos a darle examinar para validar. Y listo, ahí ya estarían insertadas. Entonces vamos a venirnos hoy a Postman. Y vamos a usar el método que estábamos realizando, que es el de notas, que es mediante get. Entonces, solo vamos a darle ejecutar. Y vamos a ver qué nos devuelve. Debería retornarnos el listado de notas que acabamos de crear. Esperemos un momento. Ok, vamos a validar algo, que el servidor esté arrancado. Sí, está arriba. Vamos a esperar entonces a que responda. Y ahí está.
ahí ya nos respondió. Entonces, ahí ya nos estaría devolviendo la data que acabamos de insertar en nuestra base de datos y ya realizamos la primera conexión. Y ahí está, miren, nos devuelve todo en formato JSON de los registros con sus atributos, ID, título y nota. Ok, ahora vamos a programar otro método. Y vamos a hacer algo también, que va a ser quitar los métodos que no vamos a estar utilizando para limpiar un poco más nuestro código. Entonces, vamos a quitar los métodos, por ejemplo, edit. No lo vamos a estar utilizando. Método destroy, sí. El store, sí. Este create. Esto no lo vamos a estar usando. Okay. Ahí estarían solo los métodos. Vamos a ver index. Vamos a borrar todo esto. Comentarios que nos genera automáticamente Laravel. Esto, para que se note un poco más limpio el código. Entonces ahí están los métodos que estamos usando. El index para devolver los datos, todos los datos. Storage, que es el que vamos a tocar ahorita, que va a ser para crearlos. Entonces vamos a venir a, otra vez a nuestro repositorio, que es donde vamos a colocar la lógica. Y vamos a crear una nueva función pública. Public function. Crear nota. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer dos métodos. Primero vamos a, les voy a mostrar uno que sirve para ambas situaciones, crear o actualizar. Entonces vamos a dar crear, actualizar. Y le vamos a hacer que como parámetro está esperando una variable que le vamos a poner input. Ahora vamos a retornar siempre de nota, que sería nuestra tabla de nuestro modelo, update, se llama el método de que vamos a estar utilizando, update o create. Punto y coma, y esto como parámetro se está esperando que le especifiquemos cuál es la clave primaria del modelo que estamos pasando y de dónde lo va a tomar para poder hacer una actualización o una o crear el registro. Okay, ahí le estamos diciendo que es ID y viene de este input que va a ser un arreglo al final. Y va a ser ID siempre el nombre. Y por último, el parámetro aquí, después de ese arreglo, le pasamos donde viene todo el arreglo de datos. Está ahí. Para aclarar un poco algo antes de continuar, todo este tipo de consultas que estamos viendo se nos hacen fáciles y bastante útiles gracias a lo que les estaba diciendo en la presentación. Vamos a ver, se crashó aquí. Okay. Vamos a ver que cargue. Y es en la parte de características. Ok, lo que les estaba diciendo de las características. Todas estas consultas que estamos viendo hasta ahorita son bastante fáciles gracias a el ORM que se llama Eloquent. Cuando quieran ver más en internet hay bastante documentación de Eloquent para hacer diferentes tipos de consultas un poco más complejas, como llamado de procedimiento almacenado, transacciones y todo lo demás. Entonces se busca con Eloquent. Entonces gracias a ese
a esa característica de Laravel se nos hace fácil hacer todo este tipo de consultas a la base de datos sin estar escribiendo código SQL de select, tal tabla, o un update o un insert. Entonces se nos hace esta forma de solo estar llamando funciones. Entonces, por ejemplo, esta de update o crear, de actualizar o crear, como les decía, espera la clave primaria y luego el arreglo de datos. Y él automáticamente, si valida que no exista el ID en la base de datos, en la clave primaria que le estamos pasando, si no la encuentra, lo que hace es crear el registro. De lo contrario, es actualizarlo. Entonces, ahora vamos a venirnos al controlador y vamos a crearlo. Okay, vamos a hacer aquí. Vamos a dar request. Vamos a colocar un try cache por si acaso pasa algún tipo de error. Vamos a darle, vamos a borrar esto y vamos a hacer un try cache exception y la variable donde guarden los errores, bajaré. Y vamos a declarar un poquito más arriba un objeto genérico. Vamos a poner respuesta. Igual un nuevo objeto genérico, SP de clase. Okay. Y entonces aquí, si pasó algún tipo de error, vamos a dar que respuesta. Vamos a darle un valor, un atributo que vamos a crearle a este objeto genérico, va a ser título. Y le vamos a dar un valor aquí, error. Okay. Y vamos a crear otro, respuesta y un mensaje. Mensaje, y este mensaje va a ser el error que nos devolvió. Y get message. Y ahora lo vamos a retornar. Vamos a darle return response. Return response. Siempre vamos a utilizar JSON para formatearlo. JSON y respuesta. Y el status code, en el caso de error, le vamos a pasar un 400. Un error inesperado. Y ahora vamos a hacer ya la parte de crear el registro. Vamos a hacer entonces, vamos a hacerlo, es bastante fácil. Vamos a llamar siempre a nuestro repositorio, que sería notas, y a la función que vamos a estar utilizando ahorita, que sería crear o actualizar. Y como parámetro está esperando un arreglo, entonces el arreglo viene del request de data que nos trae el método post y vamos a decirle que nos devuelva todo ese arreglo. Y eso va a ser el parámetro. Si todo salió bien, entonces vamos a copiar esto y vamos a retornar un OK y un mensaje de nota creada con eso. Nota creada con éxito y el status code se lo vamos a cambiar a 200. Y ahí ya estaría creado el método store para crear. Vamos a validar ahora, guardar todo y vamos a validar que esté funcionando. Vamos a irnos al otro método, al post que habíamos hecho de primero y vamos a agregarle los otros parámetros que está esperando, que es título. Vamos a colocarle nota 1, coma, y falta un parámetro más que sería el ID y se lo vamos a pasar vacío porque ahorita vamos a crear uno. Entonces vamos a darle enviar, vamos a ver que nos devuelve el API y nos está diciendo un bad request, un error. Dice que el índice ID no está definido. Ok, aquí le estamos enviando ID.
Vamos a validar. Vamos a ver, método. El método recibe request all, todos los parámetros. Ok, ahí vamos a ver en el repositorio. Crear, actualizar el input ID. Aquí viene de input ID y sería el input. Ok, creo que estaría bien. Voy a validar que mi JSON esté bien. ID, no le estoy pasando nada. Ah, ok, aquí está el error. El punto y coma, perdón, el punto, la coma para el formato JSON después de ID, por eso no estaba procesando bien la data que le estábamos enviando. Entonces vamos a darle enviar otra vez. Y listo, ahí nos devuelve que la nota fue creada con éxito. Vámonos al otro método aquí en Postman para ver el método que fue creado. Para ver la nota, perdón, que fue creada, vamos a darle enviar. Y ahí ya nos devuelve tres notas. Nota 1, nota 2 y nota 3. Entonces, lo que les decía del método update o crear, es que si no le enviamos un ID, entonces este lo que hace es crearnos un nuevo registro. Y si encuentra el ID que le estamos enviando, lo que hace es actualizarlo. Entonces, vamos a enviarle hoy el parámetro ID con un valor de 2. Que sería esta nota, y vamos a cambiarle el título, nota actualizada. Nota actualizada. Vamos a cambiar. Nos devolvió un OK. Vamos a volver a pedir las notas almacenadas. Y aquí ya nos actualizó, miren, el registro número 2, nota actualizada con éxito. Entonces, para eso no sirve el método update or create, pero vamos a modificar porque no siempre queremos estar haciendo esto, sino que siempre hacerlo por separado. Entonces vamos a hacer una función para crear notas. Y siempre va a esperar con un parámetro, un input. Un input. Y vamos a hacer una variable, nueva nota. Hacer igual un nuevo objeto de nota. Un nuevo objeto de nota y le vamos a pasar los atributos. Nueva nota. ID va a ser igual al input. Ok, en este caso como lo vamos a crear, no vamos a ocupar pasar ID, porque es autogenerado. Entonces, solo vamos a pasar título, que viene de input. Ok, está listo. Y pasémosle el segundo parámetro, que sería nota. Nota, y por último, nueva nota, vamos a llamar un método que se llama save. Y con eso ya nos, ok, vamos a darle, con eso ya nos crea nuestro nuevo registro. Solo vamos a decir que nos retorne esto, el salvado del registro. Y vamos a cambiar nuestro método storage para que llame a create. Y vamos a crear, vamos a ir a verificar ahora. Vamos a guardar todo y vamos a verificar ahora el método. Vamos a ver. Ahora ya no debería ser necesario ver el ID. Vamos a darle enviar. Y nos dice nota creada. Entonces debería haber ahora 4 notas agregadas. Y listo, ahí están las 4 notas agregadas. Ahora lo que vamos a hacer es el método show, que sería para
devolver un registro. Y vamos a crear otra función entonces que nos devuelva el registro que estamos buscando mediante su clave primaria, su ID. Vamos a ponerle obtener nombre. Obtener nota y solo va a recibir un ID. Okay, entonces vamos a darle que retorne de nuestro modelo nota y llamamos a la función find de búsqueda y le pasamos el ID. Ahora venimos aquí al show y vamos a darle return response JSON y venimos a llamar a nota. Notas y ahora en obtener nota y le pasamos el ID que está como parámetro de método, cerramos y el status code va a ser 200. Ok, ahora vamos a pasar a probar ese método. Vamos a darle aquí, vamos a copiar la URL, listo, y ahora vamos a pasar la clave primaria de cualquiera de ellos. Vamos a poner la número 3. Colocamos la número 3, damos send y ahí está, nos devolvió la nota. Entonces ahí estaría para obtener un registro. Ahora vamos por el otro método que sería actualizar un registro. Para actualizar un registro, lo que ocupamos siempre sería el request que viene por post y nuestro clave primaria como parámetro. Entonces, vamos a crear otra función en nuestro repositorio de funciones. Vamos a darle public function, actualizar no. Ok, ahí está. Ahora vamos a pasarle el parámetro que sería siempre su input de datos y el ID y vamos a hacer la actualización que sería, bueno, tenemos dos opciones, utilizar el método este de update or create por si no queremos especificar cada uno de los cada una de las columnas que tiene nuestra tabla o atributos, o lo hacemos de forma manual. En este caso lo vamos a hacer aprender y de forma manual. Vamos a colocar una nueva variable, nota actualizar. Nota actualizar va a ser igual a nota que lo busque por su ID. Okay. Entonces aquí ya estaría la nota buscada. Ahora solo lo que procede es actualizar sus campos. Nota y un título es igual a el input y título. Y sería el, ahora sería el atributo nota. Nota y damos un return de nota actualizada y un save. Return nota nueva y un save. Okay. Ahí ya estaría actualizada la función para actualizar las notas. Vamos a llamarle en el siguiente método, que es el update. Y vamos a, de igual forma, vamos a poner un try catch, como lo hicimos arriba, por cualquier tipo de error. Vamos a copiar esto. Y vamos a colocarlo acá. Entonces, ahí está. Vamos a darle cambiar, nota. Actualizada con éxito, request y cambiamos el método que va a ser a
actualizar. Actualizar nota que espera todo el input de datos más su ID de registro. Y ahí estaría, nota actualizada, si causa un error, ok. Guardamos todo. Y vamos a venir a probarlo en Postman. Voy a crear una nueva pestaña de Postman. Copio la URL. Y le cambio el método, que va a ser un pub para actualizar. Y en el body, vamos a ponerlo en formato JSON. Vamos a irnos al post y vamos a copiar esto para ahorrarnos un poco de tiempo. Vamos a ID. Y aquí vamos a ver qué nota vamos a actualizar de las que tenemos en la lista. Vamos a actualizar la misma nota 3, que es la que llamamos en el anterior método, que dice, tiene como título nota 1 y primera nota. Vamos a actualizarla entonces. Vamos a darle nota 3. Aquí el ID sería 3. Y nota actualizada. Nota actualizada y como nota vamos a darle, vamos a cambiarle esta nota fue actualizada. Okay, vamos a enviar ahora los datos, vamos a ver qué nos devuelve nuestro API, a ver si todo sale correcto. Esperamos a que nos retorne y ok, aquí tengo un error. So, el error es aquí, que tenemos que pasarle en la URL el ID. El ID de del registro. Además, aquí está pasarle esta data. Vamos a darle enviar ahora. Los métodos, ahí está, listo. Entonces, el método put, como lo tengo definido en mi código, es que me está esperando el arreglo de datos que viene por post, además de un ID. Y si venimos otra vez, vamos a darle aquí clear, php artisan make, perdón, route the list. Listo. Ok, entonces el método update, que siempre es por put, siempre está esperando un arreglo de datos, y le tenemos definido que también está esperando un ID por URL, que sería la clave primaria. Entonces, vamos a ver aquí ya definido en nuestra tabla de datos, en nuestra tablita de URLs. Aquí ya está un poco más limpia porque ya la actualizamos a solo lo que ocupamos. Entonces, aquí tenemos el put, y aquí nos dice que API v1 está esperando un parámetro que sería el ID de la nota, que sería el que estamos pasando aquí. Entonces ahora vamos a venirnos al método que habíamos creado antes de show, que es para devolver una nota, a ver si se actualizaron los datos de la nota 3. Vamos a darle enviar. Y ahí está, ya cambiaron nuestros datos. Nota actualizada con éxito. Okay. Vamos a pasar entonces a la última función para tener un proof completo, que sería la parte de un delete. Entonces vamos a crear un public function eliminar. Y como parámetro, este solo va a estar esperando el ID del registro que vamos a estar eliminando. Y vamos a crear la función, que es bastante fácil, solo hay que dar un return. Nos vamos a la nota, la clase nota, y le damos la función que se llama destroy, y esta como parámetro está esperando la clave primaria de nuestra tabla y de nuestro registro. Entonces vamos a venir aquí al método destroy y vamos a usar un try catch también siempre en caso de errores, y ahora solo vamos a cambiar aquí el método, que sería eliminar registro.
y solo está esperando el identificador. Vamos a darle nota eliminada. Eliminada con éxito, un status code 200 y todo sin paso una línea. Bueno, guardamos todo. Y nuevamente nos venimos al Postman. Vamos a crear una nueva pestaña para llamar este método. Vamos a cancelarlo. Y vamos a copiar la URL. Y vamos a ver qué elementos tenemos en el primer método que creamos. Tenemos siempre los cuatro notas. Y vamos a hacer que vamos a eliminar la nota 2 con el método que acabamos de crear. Vamos a pasarle entonces como parámetro en la URL la nota 2. Y vamos a cambiar a usar el método delete. Entonces vamos a darle enviar. Y ahí nos devuelve que la nota fue actualizada. Entonces vamos a comprobar aquí el primer método que creamos, que nos devuelve todas las notas, a ver si la nota 2 fue eliminada. Y listo, efectivamente ahí solo tenemos ya tres notas en nuestra base de datos. Podríamos ir a comprobar incluso aquí en la base de datos, vamos a actualizar y ahí está, solo las tres notas que creamos. Entonces ahí ya tendríamos básicamente un CRUD creado con un API en Laravel para crear, actualizar o listar registros de forma general. Entonces vamos a agregarle un poquito más de picante estos métodos. Por ejemplo, al storage vamos a agregarle que valide si los datos vienen o no. Entonces vamos a crear una, antes aquí de crear la nota, vamos a hacer unas validaciones para ver que todos los datos que estamos pidiendo para poder crear un registro vengan en los datos que nos fueron enviados. Vamos a crear una variable que se llama validar. Validar datos, lo vamos a poner. Y va a llamar a una clase que se llama validator. Validator. Y vamos a importarlo en el encabezado. En el encabezado del controlador. Vamos a darle use validator. Use validator. Y vamos a ver, creo, sí, ahí está bien. Nada más que aquí tenemos news. Y vamos a darle aquí, validator. Vamos a darle dos puntos, make. Vamos a llamar esta función make. Y esta espera como parámetros un arreglo de datos. Que sería, vendría de nuestro request. Y el otro arreglo que está esperando sería un listado de todos los campos o atributos que deseamos validar. Entonces sería, vamos a ver, vamos a validar que es un título. Vamos a colocarle aquí, perdón, es igual que... Y aquí sería que es requerido, required, y luego vamos a validar también que su máximo de letras o su length de string no sea de 50, que es lo que le habíamos colocado en la base de datos. Y ahora vamos al otro atributo que es nota, y también va a ser requerido. Requerido y su máximo colocamos en base de datos que es de 275. Okay. Entonces con esta parte de validaciones nos aseguramos de que todos los datos que nos estén enviando a nuestro API sean correctos o todo lo que ocupamos que sea requerido que venga, nos aseguremos de que vengan y que no nos lancen ningún tipo de error. Entonces ahora vamos a hacer una validación. Vamos a darle que si la variable
validar datos, no tiene ningún error. Ay Dios. No tiene ningún, si esto no devuelve ningún error. Ok, si devuelve un error, vamos a darle aquí. Vamos a ver. Y fails. Si devuelve un error, vamos a darle que nos devuelva esto. Siempre en esta estructura, nada más que aquí le vamos a poner un código 400 y le vamos a poner que sea guard. Y le colocamos un título aquí de los errores que encontró. Entonces vamos a darle validar datos, errores. Ok, y eso sería lo que nos devuelve. Vamos a guardar. Y ok, ahí está. Vamos a ver. Si encontró errores, devuelva esto. Si no encontró errores, va a continuar la línea del código normal para crear. Sí, vamos a probar entonces en Postman el método post, ya con validaciones. Vamos a quitar el título para que no vaya, solo vaya la nota, a ver qué nos devuelve. Vamos a darle enviar. Y ahí está, miren. En el warning que acabamos de crear, ahí nos detuvo para que no proceda a crear datos no válidos o datos nulos o data basura en nuestra base de datos. Entonces ahí nos sirve para eso. Y ahí nos detuvo. Creó el warning y aquí nos dice, el título es requerido. Entonces vamos a darle aquí. Vamos a darle control Z para que vuelva a colocar. Vamos a volver a enviar a ver si pasa normal. Y listo. Ahí está. Nota creada con éxito. Entonces, ahí ya hicimos validación de datos. Vamos a ver qué se agregó en nuestro listado. Y ahí están todas las notas. 4 notas tenemos ahora. Entonces, ahí ya estaríamos agregando también validaciones a nuestros métodos. Para esto de validaciones hay una infinidad de validaciones que ya están pre-creadas en Laravel. Entonces, para saber más de ellas, podríamos irnos a Laravel. Laravel Validators. Y en esa parte de Laravel Validators, ahí tenemos un sinfín de diccionarios de todas las validaciones que existen para diferentes tipos de data que queremos validar. Por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos uno que sea requerido, que sea único en nuestra base de datos y le está validando también el máximo de caracteres. Y bueno, en sí podemos leer toda esta documentación si quisiéramos encontrar algún otro tipo de validador para la data. Ok, aquí agregamos esto. Y por último, vamos a hacer algo que es básicamente que para un API lo que esperamos siempre es estarlo consumiendo desde cualquier tipo de cliente o proyecto que tengamos creado. Entonces vamos a crearnos un proyectito fácil, básico, para ver cómo llamar a este API desde un proyectito. Vamos a colocarle nombre de cliente y vamos a abrirlo con Visual Studio Code. Esperamos que cargue. Listo. Vamos a ver, aquí ya cargó. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a colocarle index.html. Y vamos a crear una estructura básica de HTML solo para el ejemplo.
lo que vamos a hacer es algo básico. Solo vamos a crear unos inputs y un botón para ver que podemos traer la data, imprimirla en consola o enviar datos y poder crear una nota. Vamos a colocarle un título de notas. Vamos a crear aquí unos div. Vamos a crearle aquí a este un label. Título. Y vamos antes aquí un H4 y las notas y un input de tipo texto con nombre y título. Vamos a copiar esto y esto le vamos a dar nota. Y aquí lo que vamos a hacer es un botón. Cerramos esto. Un botón y lo vamos a guardar. Y vamos a colocar otro botón que lo vamos a llamar obtener. La coma que agregamos aquí, guardar. Y el tipo de botón va a ser un tipo botón. Y vamos a crearle ahora un formulario. Vamos a encerrar todo esto dentro de un formulario. Básicamente son los inputs. Vamos a ver, un form. No vamos a hacer ningún action porque lo vamos a hacer todo por envío, lo vamos a enviar por JavaScript. Y ahora vamos a crear aquí la carpeta, la etiqueta script, que vamos a escribir un poquito de código JavaScript para poder consultar el API. Entonces vamos ahora a crear una función. Vale, function. Crear nota. Ok. Y entonces lo que vamos a hacer es algo básico, solo para mostrarles cómo consumir ya el API desde un proyecto de cualquiera que ustedes utilicen. Por lo común lo utilizamos para proyectos escritos en JavaScript con HTML, ya sea en cualquier diferente framework como Angular, React, Vue. En este caso vamos a hacerlo básico, solo utilizando JavaScript nativo. Entonces vamos a crear ahora el formulario. Se nos olvidó agregarle su identificador. Y vamos a poner form notas. Okay. Y aquí le vamos a dar que document.getElement by ID y es form notas. Form notas. Listo, ahí está. Ahora vamos a extraer los datos de ese formulario en un form data y vamos a pasar form, el objeto form, para que extraiga todos los inputs, todos los inputs que declaramos los extraiga, los formatee para poderlos enviar. Ahora vamos a usar la función fetch y como primer parámetro vamos a ocupar la URL que estamos consumiendo. Entonces vamos a venirnos al Postman, la vamos a copiar. La vamos a copiar y vamos a pegarla. Vamos a pegarla aquí. Y ahora lo que espera es coma
Y ahora lo que espera es una serie de parámetros. Vamos a especificarle el método. Entonces, para crear, colocamos un método post configurado. Los headers, vamos a darle que sean nuevos headers. Se lo vamos a enviar en blanco porque no lo vamos a estar utilizando ahorita. Y vamos a darle el body, que sería aquí ya enviarle nuestros datos. Ok, ahí están los parámetros. Y lo pasamos, y ahora vamos a programar una respuesta para formatear los datos que nos han venido. Entonces vamos a poner una función anónima, vamos a ponerle respuesta, y respuesta va a ser a formato JSON, que lo vamos a pasar. Ahora vamos a imprimir esos datos en consola, o sea, la respuesta que nos devolvió. Vamos a poner aquí data. Y vamos a escribirle un console.log de data. Y vamos a ver, ahora solo nos faltaría la última, que es para si sucedió cualquier tipo de error en nuestra consulta, sería un catch. Vamos a darle error y igual que nos lo imprime en consola. Ok, listo, ahí está. Ya lo tenemos programado. Vamos a ver. Y antes de seguir, lo que vamos a hacer en nuestro proyecto, porque algo que falta configurar en un proyecto Laravel cuando lo creamos es la parte de course, para que podamos acceder desde cualquier otro tercero a nuestra API y poderlo utilizar. Entonces vamos a venirnos a crear un archivito en la parte de HTTP, middleware. Vamos a darle nueva clase, PHP class, y le vamos a poner el nombre de course. Enter, y ya está creado. Ahora, en este course, lo que vamos a hacer es definir las URLs o los métodos que va a estar aceptando nuestro API. Entonces vamos a darle aquí un use, importar una librería que se va a estar utilizando, que es close, y aquí vamos a crear un método público, de función handle, se va a llamar. Y este va a estar esperando dos parámetros, un request y un objeto de tipo closure, y este le vamos a poner un nombre de next. Okay. Entonces ahí está creado el método handle, y ahora solo vamos a hacer que este nos retorne la variable next de request. Vamos a ver, de request, ahí está. Y vamos a llamar ahora unos métodos del método next, que son los headers, para definir cuáles van a ser los métodos o métodos o URLs de donde van a estar accediendo a nuestro API. Vamos a darle access, control,
now-origin. Y como valor le vamos a poner un asterisco, porque ahorita queremos que cualquiera acceda a nuestro API. Si quisiéramos que algún servidor o algo, simplemente sería especificar ya sea la IP o el nombre de dominio. Dominio.com sería aquí. O sea que desde ese dominio pueden estar accediendo a este API. O si tenemos la IP, sería un ejemplo 192.168.89.45. Que desde ese IP de servidor también nos pueden estar haciendo peticiones. Eso ya sería cuando hosteamos este API en un server para agregarle un poco más de seguridad y que no cualquiera puede estar accediendo sin autorización a este API privado. Entonces, ahora vamos a agregarle otro, que es donde vamos a definir qué métodos van a ser los que va a estar aceptando. ¿Quién me equivoqué? Aquí es allow, también es allow, y aquí es method, y como parámetro este va a estar esperando normalmente lo que acabamos de definir y que estuvimos utilizando en todo el tutorial. Sería get post put y delete. Okay. Y el último header, vamos a darle, vamos a ver, creo que con este, solo nos faltaría el punto y coma al final. Vamos a darle guardar a todo y solo nos faltaría importar estos cores, estas validaciones de seguridad a un archivo que se llama kernel, que está en la parte de HTTP. Está kernel y aquí lo que vamos a hacer es importarlo. Entonces vamos a venir a kernel y al final donde está nuestro arreglo de router middleware, que vamos a definir uno que se llama cores y lo vamos a importar. Y viene desde app, está en la carpeta middleware y su nombre es cores y es una clase. Entonces ahí como al final guardamos y ahora solo nos faltaría ir a la parte de al archivo de API. Y si se recuerdan al inicio les expliqué que aquí en middleware es donde se especifican todos los tipos de seguridad o validaciones que le vamos a meter a nuestro API, nuestro API. Entonces, el primer core de validación que vamos a agregar ahorita, el core que vamos a estar utilizando es cores. Perdón, el middleware que vamos a estar utilizando se llama cores. Entonces, aquí solo le especificamos en este arreglo, que ahora ya no está vacío, le especificamos cores, que sería el nombre que le dimos aquí en el archivo del kernel, cores. Perdón, aquí me había equivocado. Ahí está cores. Ahora vamos a guardar todo. Y validamos aquí el word cores. Okay. Si esta parte no la realizamos, cuando querramos hacer cualquier petición a nuestra API desde un proyecto externo, este nos va a estar devolviendo un error de autorización. Entonces no vamos a estar realizando peticiones, nos va a denegar cualquier tipo de petición que estemos programando o hayamos realizado el servidor. Entonces, para evitar eso, hacemos esa parte de cores. Además que es una parte de seguridad, como les había dicho, especificar quiénes pueden acceder a nuestro API. Y vamos a hacer un último método que se va a llamar obtener. Obtener notas. Y este va a ser un método head, que este solo nos va a estar devolviendo todas las notas y imprimirlas en consola. Entonces ahora solo vamos a llamar a estos métodos desde los botones type button
y aquí sería el on click. Y este va a estar llamando a crear nota. Y este otro va a estar llamando a obtener notas. Notas, listo. Vamos a guardar todo. Y vamos a ejecutar este archivito que creamos de cliente. Vamos a abrirlo. Como es un ejemplo básico, no nos vamos a enfocar tanto en darle estilo ni nada, solo vamos a validar que se esté llamando todo bien. Okay, dice que tengo un error en la línea 38, va a ser mi JavaScript. Y sí, efectivamente tengo un paréntesis de más. Ahí está, ahora sí. Entonces ahora vamos a validar de que podamos hacer enviando las notas. Vamos a probar, vamos a colocar un título nota y cualquier texto, solo como prueba. Vamos a darle guardar y al parecer tenemos un error. Okay, long click cuando llama la función. Vamos a ver si lo obtener no funciona. De igual forma, al parecer usé algún paréntesis o algo de más. Vamos a validar también el error. Crear nota, paréntesis. Ok, tenemos el form data. Ya hacemos uso de fetch. Creo que esto muy simple, pero creo que sea el error. Luego le pasamos como parámetro el método que vamos a utilizar, los headers, la data, luego lo que nos recibe, lo pasamos en una función anónima que nos lo formate en JSON. Ok, aquí está el error. Solo escribimos T y nos faltó una E. Por eso nos estaba lanzando el error. Vamos a guardar. Recarguemos. Vamos a probar otra vez. Nota, cualquier texto. Vamos a reguardar. Y listo, miren. Ahí ya nos imprimió en consola el mensaje que nos devuelve el API. Nota creada con éxito. Si nos vamos a la parte de network, en opciones de desarrollador, ahí está, que realizó la petición. La URL del API, ahí está. Ahora vamos a pulsar el botón obtener para que nos imprima aquí en la consola del navegador todos los registros que tiene. Vamos a darle a obtener. Y me parece un error también aquí. Vamos a ver, catch error. Ok, voy a validar. Vamos a ver, cuts. Error. Llame a consola. Error. Guardamos a veces. Vamos y vamos a probar. Okay. Vamos a darle a obtener al método y no sé, lanzando error. Type file, vamos a ver, al ejecutar el método fetch en el window, el método. Okay. El método que estoy pasando está bien, se tiene que llamar get. Que sea esto. Okay. Okay, solo hay algo aquí que le estamos haciendo además que no debería ir.
Como es el método obtener, no tendríamos por qué estar enviando ningún tipo de data. Entonces, con esto debería estar trabajando. Guardar todo. Volver a probar. Recargamos. Vamos a darle a obtener. Y ahí, efectivamente, ya nos está devolviendo todas las notas desde nuestro cliente que acabamos de crear, un cliente pequeñito en JavaScript. Y ahí nos devuelve todo el listado de notas que guardamos. Y aquí está la última nota que creamos. Entonces, creo que hasta aquí es el tutorial. Hasta aquí ya abarcamos básicamente todo lo que teníamos contemplado para una introducción a las API con Laravel. No sé si tendrán alguna pregunta, Cristian. Sí, hay tres preguntas. Vamos a hacértelas ya para ir cerrando. Ya te digo cuáles son las preguntas. Decían por acá sobre el editor de texto o el editor, sí, de PHP Store, si es de paga o hay alguna versión gratuita. Mira que con PHP Store, sí, es de paga, pero, digamos, puedes acceder a una versión free de 30 días de... Uy, perdón, volvimos a perder la comunicación con... Entonces nos vamos a quedar hasta acá, muchachos. Les esperamos el día de mañana. Entonces, con introducción a GitHub. Igual, cualquier pregunta la vamos a contestar en los comentarios si ustedes nos las hacen. Problema de internet, seguramente volvimos a perder la comunicación con Iván Peña. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Que tengan una feliz noche.